el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo secretario de Estado es el ingeniero Walter Solís Valareso, entregó al alcalde Josep Cueva González la tarde del lunes 18 de julio cuatro estudios para obras de alcantarillado sanitario y agua potable en igual número de sectores rurales de esta jurisdicción cantonal. El acto se cumplió en el Salón de la Ciudad con la presencia del ingeniero Fabricio Jara, director regional de la Zona 7, y el ingeniero Freddy Aguirre, director provincial del Midubi, en representación del secretario de Estado, y se contó con la participación de los representantes de las comunidades beneficiadas. Se informó que los estudios tienen un costo de $80,000 y servirán para buscar el financiamiento de las obras del sistema de alcantarillado sanitario para la cabecera parroquial de La Bocana y para los recintos Vallehermoso y El Negro, así como para el sitio Palo Solo de la parroquia Moromoro y alcantarillado sanitario para el sitio Naranjos de Saracay. El agua es salud, el agua es vida, y por ello, pues, como organismo rector de las políticas de vivienda, agua y saneamiento, hemos invertido recursos, ingentes recursos, para hacer esos estudios que lógicamente le servirán al municipio, a este y a todos los municipios en los que hayamos hecho estudios, para cristalizar las obras. Como usted decía, pues claro que le agradezco pues su intervención, el decir que el ministerio está trabajando. Claro que está trabajando, pero en este cantón, pero con el apoyo suyo, el apoyo del municipio de Piñas para hacer estas obras. Por eso sí debo mencionar el tema de Manuel Espejo, ese apoyo tan importante que sí debo decirlo, no lo estamos teniendo con otros cantones, pero aquí sí, con este municipio, mucho apoyo en la entrega de lotes, de solares, conjuntamente con el equipo técnico que nos ayuda, tema líneas de fábrica, bueno, y todo este tipo de cosas que nos están permitiendo cumplir con este grupo tan importante de la sociedad ecuatoriana como son los discapacitados. Las obras, en su conjunto, tendrán un costo estimado de $700,000 y se aspira a financiarlo en convenio tripartito entre la Municipalidad de Piñas y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y las juntas parroquiales. Por las comunidades que se beneficiarán con los estudios, agradeció el presidente de la Junta Parroquial de La Bocana, José Rivas Romero. Hoy nos sentimos verdaderamente complacidos de contar ya con lo que es los estudios para los proyectos de el agua potable en los sitios El Negro y Vallehermoso, y lo que es el alcantarillado en la parroquia La Bocana, a la cual pues me honro en presidirla. También pues para los proyectos de Palo Solo y Naranjito. Eso pues refleja el trabajo muy profesional que se viene haciendo por parte de las instituciones, de los diferentes ministerios,